Death Note ha sido desde hace muchísimos años uno de mis mangas y animes favoritos, y hace unos días desde la creación de este vídeo se estrenó en Netflix una nueva película de Death Note. Se trata de una versión americanizada basada en la serie original. En ocasiones verás que se vende a sí misma como una adaptación, en otras que simplemente se basaron en la serie. Pero a fin de cuentas, la verdad es que la película, aun intentando hacer su propia historia y hacer algo distinto, al final lo que han hecho ha sido adaptar la base de la historia para luego colocar encima de esta lo que los autores han visto necesario, tomando todo tipo de nombres y referencias de la obra original. Así que no se puede decir claramente que no sea una adaptación. De hecho, considero que lo que han hecho en esta película ha sido una adaptación a medias. Mi objetivo en este vídeo no es criticar por criticar, ni disfrutar con el odio hacia la película, ya que entiendo que detrás de todas estas obras hay un gran trabajo que yo mismo respeto. Pero como fan, no me quedaba tranquilo si no hacía este vídeo, mostrando a los demás los errores y las incongruencias que tiene esta película frente a la obra original que tanto nos gusta a los fans. Así que analizaremos la película escena a escena. Será un vídeo largo, pero también bastante interesante. Y esto lo haré basándome en el manga anime original y en el tomo 13 del manga, que se trata de una guía de lectura donde se muestra todo lo que se debe saber, entre muchas cosas, las reglas oficiales que se deben de seguir para usar el cuaderno. Hay que tener en cuenta que pese a las normas oficiales de la Death Note, también se hace hincapié en que no es necesario que la Death Note ni el Shinigami muestren todas las normas a sus propietarios. Según la guía de lectura, incluso los Shinigami desconocen muchas de sus reglas. Todo esto crea una gran libertad de acción para los autores en una supuesta secuela o lo que sea, y la posibilidad de sacarse normas de la manga. Pero siendo la guía de lectura la única fuente oficial de las normas sobre el cuaderno, nos aferraremos a ella. Pero bueno, dejémonos de introducciones y pasemos a la acción. Analicemos Death Note 2017. Siento empezar así, pero la película ya comienza mal, mostrando a Light como un genio que se gana unos dólares haciendo los exámenes por los demás. Es el único momento en toda la película que intentan mostrarnos lo inteligente que es, aunque como veremos más adelante, no es así para nada. Light se muestra agresivo, metiéndose en problemas que no le conciernen, además que se hace el chulo delante de todos simplemente para impresionar a la chica, que luego descubre que tiene pareja y se muestra molesto. Como si todo lo que había hecho al final había sido para nada. Esto es porque no intentó hacer un acto de justicia, sino un intento de ligar. Por no hablar de que ahora está castigado, se supone que es un alumno ejemplar, no un descuidado y que pasa del tema. Esta personalidad realmente no encaja con la actitud original de Light. Más adelante Light, mientras está castigado, comprueba el cuaderno y muestra su lado más miedica cuando descubre a Ryu. Todo lo contrario que el real, que incluso ya se lo esperaba porque lo había leído en las normas del cuaderno. Por no hablar de la tremenda sobreactuación y el taco que se lía cerrándose la puerta haciendo que todo volase, las mesas, los papeles, muebles que se deslizan. Es un sinsentido. Los Shinigamis, por naturaleza, no montan ningún numerito cuando aparecen ni nada por el estilo. Son espectadores del propietario del cuaderno. Les observan y no tienen permitido actuar sobre el mundo humano. Esta entrada de Ryuk no tiene lógica ninguna, más allá de impresionar a cualquier espectador de la película que no tenga mucha idea sobre la serie original y cómo deben actuar los Shinigami en el mundo humano. Más adelante, Ryuk incita a Light a matar a una persona, mientras que el real nunca, nunca hace eso. Simplemente disfruta del espectáculo observando qué hace Light con el cuaderno. Vuelvo a repetir una de sus normas. Los Shinigami no se involucran en los asuntos de los humanos y no tienen ninguna obligación de ayudar a aquellos a quienes poseen. Lo más probable es que se sienten a ver qué pasa. En general, Ryuk parece más cabrón de lo habitual si lo comparamos con la versión original, cuyo objetivo era simplemente divertirse en el mundo humano porque se aburría en el mundo de los Shinigami. Así que se limita a observar la historia de Light, pero este simplemente se pasa. De todos modos, Light acaba matando al imbécil del instituto y se asusta. Ryuk, que piensa que no está preparado para usar el cuaderno, habla como si hubiera una norma especial que nunca antes había mencionado jamás. Dejar el cuaderno en cualquier lugar y esperar 7 días para que Ryuk encuentre otro propietario. Según las reglas oficiales del cuaderno, para perder la posesión del cuaderno es necesario renunciar a ello, haciendo que olvide todo lo sucedido alrededor de él. Esa regla de los 7 días simplemente no existe de forma oficial. No hay ninguna norma oficial que hable de que perderás el cuaderno si no escribes nada en él. De hecho, lo más parecido fue la norma de escribir al menos un nombre cada 13 días o el propietario morirá.
la cual es una norma falsa escrita por Kira en la versión original para confundir al equipo de investigación. La visión de que el mundo está podrido del Light original es mucho más profunda que la de este. Mientras que el real observa el mundo entero cómo se va la mierda en pequeños detalles que observa al día a día, lo que empuja a este Kira a hacer justicia es lo incompetentes que son los equipos de policía como su padre, y cree tener su propio tipo de justicia, pero más bien busca vengar a su madre que murió a manos de un criminal. Light sube a su cuarto y lee una nueva norma que no existe y que de hecho es un tanto ambigua. Cualquiera puede escribir, pero solo el custodio poseerlo más de 7 días. Si se refiere a que el propietario solo puede poseerlo durante 7 días, está claro que se equivoca. Jamás se ha estipulado el tiempo que puede tener una persona el Death Note. Y si se refiere al Shinigami, más de lo mismo. De hecho, un Shinigami puede llevar encima hasta 3 cuadernos más sin contar el suyo, y entregárselo a distintos humanos. La regla más parecida es que un Shinigami solo puede estar en el mundo humano durante 82 horas con el objetivo de decidir qué humano será el elegido para que tenga el cuaderno. Los Shinigamis no están obligados a entregar un cuaderno antes de 7 días. La única obligación es que solo pueden estar en el mundo humano hasta 82 horas para encontrar al elegido, pero tampoco hace falta que estén en la Tierra, pues también pueden observarlos detenidamente desde el mundo de los Shinigami. En cualquier caso, un Shinigami puede llevar encima varios cuadernos sin tener la presión de entregárselo a nadie. Por más que leo esta regla, simplemente es que no le veo ningún sentido. Ryuk le habla un poco sobre el cuaderno a Light, y comenta que los Shinigami pueden influir en la vida de los demás en los últimos momentos de su muerte. Esto juraría que es más bien falso. Los Shinigami no poseen a las víctimas del cuaderno, ni manipulan sus alrededores para provocar una muerte. Simplemente mueren de la forma especificada. Escribir en el cuaderno de muerte hace que el destino de esa persona cambie, pero no por los actos de los Shinigami, es simplemente el poder del cuaderno. Light sigue leyendo las normas en el cuaderno y lee la siguiente: solo se puede influir sobre un sujeto 2 días antes de su muerte. Falso. Si se refiere a la cantidad de tiempo que se puede influenciar a una víctima, las reglas oficiales dictan que el tiempo en el que el cuaderno puede controlar y provocar la muerte de una persona queda limitado a 23 días en la nomenclatura del mundo humano, y no solo 2 días, como en la película. Como Light parece bastante confuso a ojos de Ryuk por tantas reglas, le vuelve a decir que si no quiere el cuaderno, que se lo dé a él, pues si el propietario se separa del cuaderno 7 días, el Shinigami busca a otra persona, lo cual de nuevo es falso. Y aquí es cuando la película empieza a caer en picado. Light se pone a leer el cuaderno en medio del instituto mientras tiene un partido de baloncesto de fondo. Esto es simplemente alucinante. El verdadero Light jamás, jamás permitiría que el cuaderno viera la luz, y mucho menos en un instituto donde cualquier matón, como los que hemos visto hasta ahora, se lo podría quitar fácilmente. Hacer esto es simplemente una estupidez, un riesgo completamente innecesario que el verdadero Light jamás cometería. De hecho, Mia, que es la otra protagonista de esta película, le ve sin mucho esfuerzo. Pero lo que realmente molesta es que ni siquiera intenta ocultárselo a la chica, lo mantiene en sus manos y ella acaba viéndolo todo. En lugar de haber evitado una situación así en el instituto, lo que hace es hacerse el tonto y decir que no puede decirle lo que es el cuaderno, como si fuera un secretito entre niños. Y no solo eso, en cuanto la chica decide pasar del tema, Light prefiere decirle lo que es el cuaderno solo para poder seguir ligando con ella. Es una auténtica irresponsabilidad y una actitud que jamás permitiría al verdadero Light. Esta escena es simplemente horrible, un sinsentido. Todo lo que quiere es introducir el personaje en la historia rápidamente y como excusa crea una situación irracional, simplemente porque necesitan que las cosas pasen rápido, ya que la película al fin y al cabo solo puede durar 1 hora y media. Más tarde, Light lleva a Mia al comedor de la escuela y le entrega el cuaderno para que lo toque y pueda ver a Ryuk. Pero sorprendentemente, Mia no es capaz de ver al Shinigami, a lo que Ryuk le contesta que solo el propietario puede verle. Vale, en tan solo unos segundos se ha provocado 2 graves problemas innecesariamente. 1. Una de las normas más conocidas de la historia original es que tan solo se necesita tocar el cuaderno para ver al Shinigami del propietario actual. Esta regla no existe en esta película, ya sea por cuestión de tiempo o por una mala adaptación. Sin duda hubiera hecho la historia más interesante, como en el anime, pero no. 2. Si esta norma no existe, ¿por qué Light entrega el cuaderno a Mia para que pueda ver al Shinigami? ¿Qué le ha hecho pensar que entregándoselo lo vería? Al no existir la regla escrita en el cuaderno, es imposible que Light supiera lo que pasaría,
y no debería actuar esperando que realmente fuese a pasar. De hecho, Light en ningún momento de la película se pregunta si Ryuk es capaz de verlo a otras personas hasta que llega el momento. ¿Cómo podía saberlo? Y si lo sabía, ¿por qué se lo ha llevado al instituto, donde cualquiera podría tocarlo? Si eso pasara, todo el que hubiera tocado el cuaderno vería al Shinigami y se montaría un buen lío en el instituto. Al final, toda esta escena solo sirve para volver a impresionar al fan de Death Note con nuevas reglas completamente innecesarias. Mostrarse orgulloso de los asesinatos y decir que le acompaña un Shinigami para impresionar a una chica es de nuevo una gilipollez, aparte de ridículo. Light jamás haría esto, y menos por una chica. Aun cuando Mia no se lo cree y está a punto de irse, Light prefiere que se quede para que la crea, lo que implica más riesgos, todo para intentar ligar con Mia. Tras usar el cuaderno delante suya y demostrarle que es cierto, Light y Mia acaban trabajando juntos para crear supuestamente un mundo mejor aplicando su propia justicia, y por alguna razón, que Light mate a persona excita sexualmente a Mia. Así que Light sigue usando el cuaderno cada vez con menos responsabilidad solo porque así está mejor con ella. Lo que aquí se ha creado no ha sido un grupo de justicieros, sino una relación de amor de un idiota con una psicópata y un Death Note de por medio. De hecho, es su hobby favorito, matar criminales mientras se mete mano en la cama, porque es cuando más cachonda está Mia. Ni siquiera se lo toma en serio, es divertido para ella. De verdad, esto es una putísima locura, es ridículo. Pero repasemos una cosita antes de seguir. En este momento, Mia pasa a estar junto a Light asesinando a criminales como si fueran un equipo. Se podría decir que el papel de Mia es equivalente al de Misa Misa en el anime, pero no es así por varios factores. Si tomamos a Mia como Misa Misa, en esta película se han saltado a la torera personajes como Rem y que ella también contaba con un cuaderno de muerte. El Kira del anime tiene una relación con Misa Misa de puro interés. Ella es utilizada por Kira para que sus ojos de Shinigami puedan obtener el nombre de L. Kira en ningún momento quería compañeros que le estorbaran o arriesgaran sus planes, pero cuando se vio entre la espada y la pared, pensó que era una buena idea usar a Misa Misa para eliminar a L de una vez por todas. Así que fingió una relación de amor con ella para progresar en sus planes y formaron un equipo. Toda esa relación hizo las situaciones entre Light y L mucho más complejas e interesantes. Pero aquí es completamente distinto. La necesidad de este Kira de formar equipo con Mia no es más que el del ridículo objetivo de llevársela a la cama. Arriesga su identidad y el poder del cuaderno por ello. Por otra parte, Mia no aporta nada a los planes de Kira, sino todo lo contrario. A lo largo de la película lo pone en peligro y crea situaciones de las que no puede escapar, siendo un estorbo para él y llegando casi a matarlo al final de la película. Un riesgo completamente innecesario. Es una psicópata que disfruta de ver a su pareja asesinar criminales frente a una pantalla mientras hacen el amor. El papel y objetivo de Misa Misa y Mia son completamente distintos y no me importa que no se adapte bien al anime. Es que simplemente no tiene sentido que Light quiera formar un equipo con ella, por no hablar de que en varias ocasiones acaba demostrando que ella misma es mucho más inteligente que el propio Light, que se supone que es un maldito genio. Porque lo único que nos ha mostrado la película para que creamos eso es que hace los exámenes a los demás por dinero. Pretenden crear un dios, dar a conocer a Kira. Pero aquí hay un problema. Mientras que el verdadero Light es una persona seria y responsable, con cada uno de sus actos midiendo cada paso, aplicando su propia justicia, este Kira no consigue tener el mismo valor para el espectador. Si las personas de la película conocieran a este Kira, las irresponsabilidades que hace y qué es lo que realmente le incita a seguir asesinando, ¿qué Kira creéis que querrían y respetarían más? Por no hablar de que el espectador es incapaz de sentir a lo largo de la película que este Light sea considerado un dios en el escaso transcurso de un minuto, mientras que en el anime, capítulo a capítulo, vimos la evolución de Kira, su plan maestro y cómo todo iba tomando forma a lo largo del tiempo hasta que el planeta entero lo consideraba un dios. Aquí no es posible debido al tiempo, pues la película ha de ser corta y este valor se pierde muchísimo. Tras todos estos acontecimientos, L por fin entra en escena. Cuando se anunció la película, lo que más chocó a los fans es que L en esta película era de piel negra y no un japonés como en la serie original. Sorprendentemente, L, a lo largo de la película, se convierte en el personaje más interesante y mejor adaptado de todos en ciertos aspectos, aunque como siempre, con errores. Este L sigue teniendo la misma pinta de loco, su gesto e inteligencia, pero actúa de una forma más impulsiva que en su versión original, que lo más impulsivo que le vimos hacer fue luchar contra Light y aquí se pasa de tuerca y monta una puta persecución policial. El mayor error de este L es que no le importa aparecer entre las masas,
cosa que jamás haría el verdadero L. En su lugar, este L lleva una capucha con media cara tapada para que sea menos reconocible. Pero no tiene sentido. A lo largo de la película hay veces que aparece abiertamente ante todos, le hacen fotos, sale incluso en televisión, y en otras ocasiones prefiere que no se le vea. Y la única vez que quiere que no se le vea es para mandar a Watari a contactar con el padre de Light para hablar del caso Kira, que precisamente es el único policía que sigue el caso y que él había investigado previamente para saber si es de confianza. Y pese a todo, contacta con él mediante un portátil como en la serie. ¿Por qué te ocultas ahora ante la persona con la que deberías de tener más confianza? Y no cuando sales en la tele y permites que la prensa te tome fotografías. Una vez más, el momento del portátil es un guiño a los fans mal ejecutado y que sigue manchando la película con incongruencias y sinsentidos. El verdadero L no se muestra por una razón de peso, mientras que este L simplemente lo hace porque no se siente muy confiado estos días. Y lo mismo va por Watari, que no se muestra ante nadie, nunca se deja ver quién es. Pero en esta película va sin ningún tipo de preocupación porque le ve a todo el mundo y que conozcan su nombre. Incluso le da una tarjeta al padre de Light con su nombre. Despreocupación que más tarde le pasará factura. En el momento en el que él aparece en televisión dando un comunicado, contradice completamente la verdadera actitud de L. Nunca se mostraría en televisión, pues para entonces ya sospechaba que era capaz de matar a distancia y con tan solo ver el nombre y el rostro de la víctima. No solo se muestra, sino que le provoca, arriesgando su propia vida, algo en absoluto inteligente viniendo de L. Por eso en el anime, para confirmar su sospecha, usó un criminal de cebo. Pero aquí simplemente se expone y no le importa, y cuando le preguntan, dice que simplemente moriría, y ya está. Algo totalmente irresponsable, sobre todo si tenemos en cuenta de que L se trata de una pieza fundamental en el caso para atrapar a Kira. Desde hace tiempo, Light sabe que su padre está en el caso y ahora tiene personas asignadas para que le investiguen constantemente. Pero es de nuevo tan idiota que no ha tenido cuidado en ocultar todo tipo de pruebas que ha podido dejar por el camino, como por ejemplo en su casa. Todo lo contrario que el verdadero Light, que desde el capítulo 1 ya tomaba precauciones para que no pudieran dar con él. Era bastante precavido, al contrario de este Kira. Como está siendo investigado, Light deja de usar el cuaderno y le dice a Mia que mientras tanto no deberían joder con el cuaderno. Una prueba más de que para él, de algún modo, todo esto sigue siendo una gamberrada con la que consigue liarse con Mia. Pero en el anime es muy distinto. El verdadero Light, para confundir a L, siguió escribiendo en secreto para demostrarle de que era inocente y evadir todo tipo de sospechas, ya que Kira sigue matando mientras Light hace una vida normal a los ojos de L. Pero aquí consigue todo lo contrario. Dejar de matar personas mientras es investigado solo hace que sea más evidente que es Kira, como le confirma la televisión más adelante. Cuando mueren los policías asesinados en secreto por Mia, Light cree que ha sido Ryuk, cosa imposible. Una vez más, los Shinigami no deben entrometerse en la vida y asuntos de los humanos, y si Light hubiera leído el cuaderno como lo hizo el verdadero Kira, habría llegado a la conclusión rápidamente de que Mia se la había jugado, como se veía venir tarde o temprano. Sin embargo, este Light no llegó a esa conclusión, y cree que Ryuk actuó sin su consentimiento y la amenaza que si lo vuelve a hacer, escribirá su nombre en el cuaderno. Sin embargo, Ryuk le responde que otros humanos intentaron hacerlo y no llegaron a escribir más de 2 letras de su nombre, lo que quiere decir que él mismo los mató. Lo cual es falso. Ryuk no necesita matar a los propietarios que intentan matarle porque los Shinigami solo tienen 2 formas de morir. Una, protegiendo a un ser humano de su propia muerte porque le ha cogido cariño, lo cual no es posible porque si hubiera matado a los policías para proteger a Light, podría haber muerto. Y dos, que pase tanto tiempo sin escribir en el cuaderno que acaben muriendo. Esto ocurre porque los Shinigami tienen una esperanza de vida que absorben de los humanos que matan con el cuaderno. Si pasa demasiado tiempo sin absorber la vida de otros, mueren. Por lo tanto, escribir en el cuaderno el nombre de un Shinigami no sirve de absolutamente nada. Pero como Ryuk parece darle importancia, entiendo que de nuevo hay una norma que lo permite. Así que aquí tenemos otra norma inventada. El padre de Light aparece en televisión provocando a Kira y Mia pretende matarlo, lo que da de nuevo una discusión absurda entre ellos ya que no duda ni un segundo en matarle. Le da igual que sea su padre o cómo pueda sentirse su pareja, y le intenta convencer de matar a su propio padre haciéndole recordar la muerte de su madre. ¿Soy el único que no entiende esta escena y la actitud de esta tía? Quiere seguir adelante con el plan cueste lo que cueste, y en cierto modo eso está bien, pero no habría pasado nada de esto si ella misma no hubiera metido la pata. Light ya no está seguro de poder seguir con todo esto, y no lo está porque no es un Light a la altura. El padre de Light no muere, por lo tanto él llega a la conclusión de que su hijo es Kira.
normal, porque actúa por impulso sin pensar las cosas. Más adelante, L se muestra justo delante de Light y le demuestra que le tiene entre las cuerdas en medio de una cafetería. No tiene sentido cómo actúa ni L ni Light. L tira las cosas de la mesa al suelo, montando un buen jaleo mientras acusa al otro de que es Kira a voces delante de todo el mundo, como si estuvieran solos, como si no pasara nada. No encaja. Como Light se da cuenta de que tiene que acabar con L cuanto antes, escribe el nombre de Watari con el objetivo de que dé con el nombre de L y se lo comunique a Light por teléfono. Pero no piensa matarlo realmente, antes de matarlo piensa quemar la página para salvarlo, pues una de las reglas del cuaderno de esta película dice: si la persona que escribe el nombre quema la página antes de que se produzca la muerte, el objetivo será eximido. Pero parece ser que esto solo se puede hacer una sola vez. Watari llama a Light, pero para su sorpresa, él tampoco sabe su nombre. Así que mientras hablan los dos por teléfono, Kira lo manda a que busque los archivos del orfanato que está localizado en Montauk, en Estados Unidos. Y pese a que Watari prefiere dormir primero, lo acaba convenciendo y va, como si estuviera completamente poseído. Vale. Vamos por parte, porque este momento de la película es crucial para el resto de lo que queda y se les ha ido la cabeza completamente con las normas de este cuaderno. Primero, la muerte de Watari. En el capítulo 4, Light empieza a experimentar con su cuaderno para ver qué es y no es capaz de hacer con él. En él detalla a tres criminales acciones irrealizables. Para el primero hizo que uno de ellos muriera en la Torre Eiffel, ese mismo día a las 6 de la tarde, pero murió de un ataque al corazón, ya que era físicamente imposible de que llegara a tiempo. Para el segundo intentó que dibujara el retrato de él en la pared, pero murió de un ataque al corazón ya que no se pueden realizar acciones que la víctima no conozca. Al último le hizo escribir: sé que él es sospecha de alguien perteneciente a la policía japonesa, pero murió de un ataque al corazón porque no es posible escribir a nadie lo que no sabe ni piensa. Lo que nos deja muy claro que si la víctima intenta realizar una acción imposible, da igual lo que hubieras detallado, morirá en el lugar en el que esté de un ataque al corazón. Sin embargo, en la película, en el momento en el que se escribió el nombre de Watari, debió haber muerto, ya que no sabe el nombre de L, es una acción imposible. Ni siquiera debía ser capaz de llamar por el teléfono. Pero no solo no murió, sino que además Light modifica su comportamiento para que haga algo totalmente distinto a lo que se había escrito en el cuaderno. La única forma de que esto sucediera sería modificando los detalles de la muerte en el cuaderno tal y como dictan las reglas. Incluso tras especificar en el cuaderno de muerte el nombre, la hora de la muerte y las circunstancias de la misma, es posible cambiar todas las veces que se desee la hora y la circunstancia en el intervalo de 6 minutos y 40 segundos desde que se escribió el nombre. Sin embargo, aunque sea dentro de ese lapso, solo es posible hacer cambios antes de la muerte de la víctima. Esto quiere decir que tendría que haber modificado su conducta mediante el cuaderno, y no por teléfono como si estuviera a sus órdenes, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Por otro lado, esto implica que aunque hubiera intentado rectificar usando de nuevo el cuaderno, no habría sido posible, ya que en el momento en el que se escribiera, Watari moriría porque no sabe el nombre de L, así que intentar cambiar la conducta sería inútil porque ya estaría muerto. 2. Salvar a Watari quemando la página del cuaderno. Otra norma inventada. Las reglas del cuaderno dejan muy claro que una vez que el nombre de una persona es escrita en el cuaderno, morirá irremediablemente. Sin embargo, hay dos situaciones en las que se puede evitar la muerte de una víctima. Escribir mal 4 veces el nombre de una víctima en el cuaderno, lo que haría que además su propietario muriera si lo hizo de forma intencional. Y que 2 personas escribieran en sus respectivos cuadernos el nombre de la víctima al mismo tiempo. Son las 2 únicas ocasiones en las que una persona se puede librar de la muerte, pero quemar la página no es una de ellas. Otra norma inventada. Es más, una de las reglas oficiales anula completamente la de la película. Una vez se haya escrito el nombre, una causa y unas circunstancias de muerte, todo ello tendrá efecto tal y como se haya escrito, por mucho que antes del momento estipulado de la susodicha muerte, el cuaderno o parte del mismo en el que se haya plasmado los datos quede destruido, por ejemplo, por efectos del fuego. 3. La nula seguridad. El verdadero L operaba dentro de un edificio de alta seguridad. Habría sido imposible que un acto como este no se hubiera descubierto en el anime. Sin embargo, en la película, L comete el estúpido error de confiarse. No existe ningún tipo de seguridad, y Watari simplemente desaparece. ¿Cómo es posible que nadie te hubiera hecho en cuenta después de hacer un jaque mate a Kira? ¿Nadie vio venir que contraatacaría? Es realmente estúpido. 4. A gusto del consumidor. Las reglas del cuaderno dicen que si no se escriben los detalles de la muerte, la víctima morirá de un ataque al corazón.
Ryuk le hace especial hincapié a Light en esto cuando escribe el nombre de Watari pero no la razón, a lo que Light contesta al gusto del consumidor. Sin embargo, se viola esta norma esencial y Watari acaba muriendo acribillado por el equipo de policía y no por un ataque al corazón. Si no se detalla cómo es la muerte, irremediablemente morirá de un ataque al corazón. 5. El orfanato no está situado en San Martín de Montauk, en Estados Unidos. El orfanato tiene el nombre de Wammy's House y está situado realmente en Winchester, Inglaterra. Pero estoy seguro de que se cambió la localización para que fuera capaz de llegar en coche hasta allí, ya que de otro modo tendría que coger un avión hasta allí, ya que actualmente están en Seattle, Washington. Y como en esta película solo se puede poseer a alguien durante 2 días, tiene sentido que hayan puesto el orfanato más cerca, porque quizás hubiera muerto en medio del viaje. 6. La posesión de Watari. Además de ser imposible, Watari actúa como si estuviera poseído por el cuaderno, pudiendo llamar por teléfono a Light, recibir la llamada y contestar todo tipo de preguntas a Light. ¿Qué sentido tiene esto? Si esto se pudiera hacer, este cuaderno sería muchísimo más poderoso de lo que los verdaderos autores de la obra habían hecho. Siguiendo las normas de la película, podría haber poseído a Watari y mandarlo a que asesine a L con sus propias manos, ¿no? Hay una regla oficial que no permite que una muerte lleve a cabo a otras, pero viendo cómo violan varias normas y cómo se inventan otras, no es tan descabellado, ¿a que no? Toda esta escena es completamente inverosímil y destroza el resto de la película. En fin, a raíz de todo esto, él descubre que Watari ha desaparecido y va a casa de Light, que por cierto no sé cómo consigue entrar. Amenaza a Light y con una orden de registro busca pruebas sobre el caso Kira, pero gracias a Mia, que estaba escuchando, coge el cuaderno para que no lo descubran. Una vez más, si no llegase por Mia, el idiota de Light hubiera sido arrestado y todo se habría ido a la mierda porque no toma precauciones. Light va a un baile de fin de curso o algo así con Mia mientras sigue siendo investigado. Aquí hay una escena bastante absurda y es que Mia le susurra al oído que mire en la chichera, y en el interior hay una nota que dice que tiene el cuaderno. ¿Por qué? ¿Era necesario la nota? ¿Por qué no se lo has dicho ya directamente cuando le estaba susurrando al oído? De hecho, hacer esa tontería de la nota hace que sea más sospechoso aún. Es simplemente absurdo. Más adelante Light habla con Mia, e incluso ella le dice que siempre que la cosa se pone fea le tiene que sacar de apuros y le cuenta lo que hizo. Usó a un agente del FBI y escribió su nombre en el cuaderno para que anotara por ella el nombre de los demás agentes. Una vez más se vuelve a violar una norma básica del cuaderno. No es posible involucrar y matar directamente a más personas aparte de aquella cuyo nombre aparezca en el cuaderno. En caso contrario, la persona indicada morirá de un paro cardíaco para no provocar la muerte de terceros. En el momento en el que Mia había escrito el nombre de la gente, debió morir de un ataque al corazón. Por lo tanto, el suicidio de los agentes hace varios minutos en la película tampoco habría ocurrido. Pero se saltan esta norma básica. En este caso, vuelvo a repetir, ¿por qué no mandar a Watari a matar con sus propias manos a L? En el mundo de la película no existe esta norma. Podría haber matado a L perfectamente sin levantar sospechas. Mia sigue hablando y le cuenta que ha escrito que Light morirá de un ataque al corazón, aunque no parece que le importe demasiado. De verdad, este Light es jodidamente idiota. De todos modos, lo que Mia intenta es cambiar el propietario del cuaderno haciendo que el mismo Light se lo entregue a ella y entonces quemar la página. Aunque sí que es posible cambiar de propietario, para ceder la posesión a otra persona es necesario que sea de modo voluntario. Entregar el cuaderno a alguien de forma obligatoria no tendría ningún efecto sobre la propiedad del mismo. Se obvia el hecho de que el cuaderno actúe sobre Light para que entregue la propiedad de este a Mia no es válido, porque el mismo cuaderno estaría intentando obligarle a hacerlo, por lo tanto Mia nunca conseguiría ser propietaria. Llaman a L para informarle de que Watari ha muerto, y L, en un impulso de venganza, coge un coche de policía y va en busca de Kira para acabar con todo esto. Parecería un acto real si no fuera porque L nunca llegaría hasta tal punto. Sabe controlarse, incluso cuando muere en el anime, L se mantiene fuerte, aunque en parte se cree que sabía lo que iba a suceder. Pero eso de que coja una pistola y monte una persecución con un coche a los años 80, lo siento, pero no consigo tragármelo. En medio de la persecución, L consigue dar con Light, que desesperado empieza a soltarlo todo sobre el cuaderno, y entonces viene un tipo cualquiera de la calle y golpea a L dejándolo inconsciente cuando dice que el muchacho es Kira. ¿Por qué demonios ibas a creerle? No le conoces de nada, podrían ser dos tipos haciendo un ajuste de cuenta o cualquier otra cosa. No hay ningún tipo de evidencia de que eso sea cierto. Ni siquiera L, que ha dicho que es del cuerpo de policía, pero no ha dado ninguna prueba al hombre. Pero sin embargo le cree y prefiere salvarlo. ¿Tan fácil es convencer a la gente de que cualquiera es Kira?
Si fuera así, el mundo sería una constante caza de brujas. Luego coge la pistola y no mata a L después de todo lo que ha lidiado para conseguirlo. ¿Es porque es un cobarde que no quiere matar a nadie con sus propias manos? ¿Es porque no quiere dejar pruebas y huellas? ¿O simplemente es conveniencia del guión? Light sigue corriendo y se monta con Mia en una noria, y amenaza al encargado para que lo suba hasta la parte más alta y los mantenga ahí. Y llamadme loco, pero pegarle un tiro a los controles con la esperanza de que suba hasta el punto en el que quieres no tiene ningún puto sentido. La noria podría haberse parado justo en la parte más baja o empezar a girar sin parar. No es una decisión muy inteligente, Light. Kira quiere abandonar el cuaderno y librarse de eso de ser un dios, y le pide a Mia que si le quiere que abandone el cuaderno ella también, y le dice que le quiere. Y Light se le vuelve a quedar la cara de tonto de siempre. En este punto solo puedo pensar que son dos adolescentes que están gilipollas perdidos con un arma entre las manos. Pero le da igual y coge el cuaderno de todos modos, y luego descubre que Light ha escrito su nombre en el cuaderno, y aunque se sabe después, debía morir al caer de la noria. Pero lo hizo porque creía que podía convencerla. Light creía que podía cambiar el destino que se había escrito en el cuaderno tan solo hablando con ella. Es que es realmente estúpido. De repente la noria empieza a caer mientras Light le grita a Ryu que retira lo dicho. Obviamente esto es inútil. Sin embargo, que la noria esté cayendo parece fruto de Ryu, que lo está haciendo caer con sus poderes o algo así, cosa que no está permitida a los Shinigami. Mia muere cayendo de la noria al igual que Light, con la diferencia de que él no cae en tierra, sino en agua. Cosa que no tiene mucho sentido tampoco, ya que cuando se están cogiendo de la mano, ambos están en vertical, y es imposible de que Light cayera al agua y no justo encima de ella, a no ser que se balanceara, cosa que no hizo. Ah, pero justo después de caer al agua, la página en la que estaba escrito el nombre de Light cae en las llamas. Por lo tanto, se supone que se salva. Primero, en cualquier caso debió salvarse del ataque al corazón, no de la caída. Y en segundo lugar, la página se quema mucho después de que se cayera al agua, así que no se puede decir que el que se quemara la página le hubiera salvado. De todos modos, Light sobrevive, y estando en cama en un hospital, un desconocido le deja el cuaderno sobre él. L, en un último momento, se pone a pensar y llama por teléfono para preguntar a sus agentes si encontraron un puto libro de cálculo en casa de Light, porque él le dijo que se podía matar a las personas con un simple cuaderno de cálculo. ¿Cómo cojones iba a recordar un agente con todo lo que ha tenido que ver y registrar en la casa de Light si había o no un libro de cálculo? ¡Es ridículo! Mientras, precisamente, Light recupera el conocimiento y encuentra el libro sobre su pecho, para luego esconderlo, y justo en ese momento entra el padre y descubre que realmente es Kira, aunque no parece importarle demasiado. Y de repente, le cuenta a su padre el brillante plan que había ideado para salvarse escribiendo a criminales en el cuaderno. Uno de ellos le salva la vida en el río, lo manda al hospital y se tira por la azotea, y otro, un cartero, que para evitar sospechas sobre Light, encuentra el cuaderno y empieza a escribir criminales que ven las noticias para devolvérselo más tarde en el hospital, y se suicida. El plan no solo incumple con varias normas de nuevo, sino que encima se trata de un plan que, conociendo a Light de esta película, siendo un completo idiota y que lo único de genio que ha demostrado es hacer exámenes a los demás por dinero, es imposible que me crea que Light sea capaz de idear un plan como este. No hay quien se lo crea. Además, entiendo que Mia muera al caer de la noria, pero no me puedo creer que escribiera que él caería sobre el agua para salvarse. Ni siquiera pienso que sea posible que el cuaderno pueda salvar a otros en una situación así. Después, lo de que se queme la página no debería ni valer, y ya lo he dicho varias veces, no hace falta que lo repita, ¿no? Es un riesgo impresionante el que se hace aquí. El hombre que lleva el cuaderno al hospital podría verlo cualquiera. Una doctora, un paciente, cualquiera que haya visto a ese tío por la calle, e incluso su propio padre si no despierta a tiempo. ¿Os dais cuenta de la temeridad que ha hecho aquí? De nuevo se vuelve a violar la regla de que una víctima destinada a morir no puede a su vez desembocar en muertes de terceros. Por lo tanto, el cartero debió morir de un ataque al corazón. Aún así, su destino es enviárselo a Light al hospital. Pero ni Light sabía a qué hospital iba a ir, ni especifica su nombre en el cuaderno. Por lo tanto, de nuevo, la víctima es incapaz de llevar a cabo la acción, al no saber dónde se encuentra Light, y debería morir de un ataque al corazón. L, por su parte, encuentra una página del cuaderno y parece que va a escribir el nombre de Light, pero realmente la película no lo aclara, dejando ese misterio a manos del espectador. De todos modos, el L de verdad jamás usaría el cuaderno, su sentido de la justicia le impediría usarlo por simple venganza de su amigo Watari. Y la película acaba con Ryu diciendo «qué interesantes sois los humanos», mientras ríe, dando a entender que se acerca la muerte de Light. Y aparecen los créditos. Ya está. Esa es toda la película. Sinceramente, la película no se sostiene por ningún lado.
aún menos cuando tomamos en cuenta las reglas oficiales del Death Note. Repito, sé que no pretendían hacer una adaptación fiel, pero a mí tampoco me vale que cogieran lo que les diese la gana para adaptar la película a medias y encima lo poco que adapten lo hagan mal. O lo adaptas bien, o no lo hagas, pero no te quedes a medias cogiendo lo que te conviene para crear tu propia historia. El mayor error de esta película es que no es una historia completamente nueva e independiente, con nuevos personajes, situaciones e ideas. En lugar de eso, se ha hecho un reciclado de ciertos elementos que ni siquiera han encajado bien. Hubiera sido mucho más interesante mostrar en una película la esencia de lo que es Death Note en una historia completamente nueva, donde una persona random, con sus propios problemas, encuentra el cuaderno y lo usa para ello. En lugar de algo nuevo con ideas frescas y con la seguridad de que nadie se molestaría porque no tiene ningún tipo de relación con la serie original, hemos tenido una especie de sucedáneo con elementos reciclados de la serie original que no han sabido plasmar la verdadera esencia de la serie. Death Note trata de cómo un genio consigue la herramienta perfecta para limpiar el planeta de criminales, ganándose el poder y el respeto de un dios aclamado por todos mientras intenta librarse de L, para poder seguir aplicando su propia justicia. Y lo hace mediante juegos mentales y guerras psicológicas entre ambos, haciendo una historia realmente interesante, mientras se descubren nuevos usos del cuaderno y de todo lo que le rodea. En esta película lo que obtenemos es como un idiota consigue un cuaderno que es capaz de matar a las personas y que lo usa para impresionar a una chica, y usarlo entre ellos con total irresponsabilidad mientras se meten mano en la cama, acabando en grandes líos y un auténtico caos. Puede que no sea la película ni la adaptación más horripilante que he visto, de hecho la primera vez que la vi me pareció una película sencilla y entretenida, sin más, potable, como diría yo. Pero al verla por segunda vez analizando paso por paso las situaciones de la película, me doy cuenta de que es peor de lo que pensaba. La música en la serie original le daba muchísima personalidad y era muy, muy buena y variada. Sabía dar la ambientación perfecta para cada una de las situaciones, pero en esta película simplemente cumple, no está mal, pero no llega a destacar en ningún momento y para mí la música es una parte esencial de Death Note. Soy consciente de que el factor de que esta película no puede durar demasiado, en este caso, hora y media, ha hecho muchísimo daño y que gracias a eso no se ha podido profundizar en aspectos como que Mia podría haber sido Misa y situaciones más complejas con el cuaderno. Pero esto solo da más fuerza a mi opinión de que deberían haber hecho algo completamente distinto y alejado de la serie original. Ni nombres ni referencias. De cero. Si vais con la mente abierta y no os molesta demasiado este tipo de películas que dan un punto de vista muy distinto a la obra original que tanto amáis, encontraréis una película entretenida, que no está mal. Pero si sois fan como yo y no podéis evitar encontrar todo este tipo de fallos, pues es posible que acabéis haciendo un vídeo como este. A fin de cuentas, Death Note 2017 ha sido una película entretenida, pero que como todo el mundo se veía venir, no ha gustado a los fans. Si no conocéis la obra original de Death Note, por favor, leeros el manga o veros el anime. Pero por lo que más queráis, no empecéis por esta película, porque os vaya a llevar una impresión que no es. Y sería una pena que por eso os perdierais uno de los mejores manga anime de la historia. Este vídeo ha tenido un curro tremendo. Me alegraría muchísimo si dejarais un like y compartierais este vídeo con vuestros amigos y fans de Death Note. Muchísimas gracias si os habéis quedado hasta el final y espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo.